buenas tardes. Nos está alistando el troque a vagabundo para irnos de viaje a Kansas City y Arkansas. Estamos limpiando por dentro, acomodando ropa, la alacena. Allá está Paco, les mando saludotes, Paco. Muchachos, el video que subí ayer solamente es como, en esta vida tienes que ser ocurrente, tienes que ser espontáneo, o sea, hacer cosas que te causen diversión en la vida. No estoy loca, muchos dicen, no, ya estás loca, no me meto nada, no tomo nada, drogas, es solamente ser espontáneo en esta vida, sé feliz, agarra de cualquier cosa que tengas en la vida, búscale el lado positivo, ¿no? Y Paco, pues, yo le puse un nombre a ese mono porque me lo regalaron. Es un regalo muy, muy especial. Entonces, pues es mi compañero de viaje. Y pues, en este trabajo siempre está solo. La mayor tiempo está solo. Si platicas con el camión, los que son traileros lo pueden entender. Uno platica con el troque. ¿Por qué no puedes platicar con un mono? Y no simplemente tienes que estar loco para hacer algo así. Pero cada quien, ¿no? Estuve leyendo los comentarios y dije, wow. No, pero cada quien. Yo soy una persona muy, muy espontánea. Me gusta divertirme. Agarro lo mejor de la vida. Siempre he sido así. Siempre estoy contenta. Muy rara vez estoy triste, y si estoy triste trato de no que la gente no se dé cuenta de mi tristeza ni de mis problemas. Mis problemas son míos. Los que yo tenga en mi casa se quedan en mi casa. Cuando yo me subo al camión, los problemas se van. Esto, muchos dicen que es un trabajo, para mí no lo es. Para mí no es un trabajo. Es mi pasión, es lo que me gusta hacer, es lo que me apasiona hacer. Pero simplemente es cada quien, ¿no? Cada quien tiene su forma de hacer las cosas. Cada quien le tiene el amor a lo que hace. A mí me encanta hacer esto. Me encanta siempre traer mi troque limpio. Me encanta disfrutar cada minuto que pasa aquí adentro. Porque realmente, de 365 días del año, 300 días me las paso arriba del camión. Y es algo muy bonito cuando te gusta y te apasiona, ¿no? Bueno, ahorita les voy a mostrar cómo es lo que yo hago antes de salir cada viaje. Cuando son viajes cortos no hago esto que les voy a mostrar. Cuando son viajes largos sí, siempre lo hago. Entonces ahorita se los muestro, ¿no? Un segundito. Bueno, mis amigos, como pueden ver, el troque está totalmente limpio. Lo que yo les voy a mostrar es lo que yo hago, ¿ok? Yo hago. No les estoy mostrando para que ustedes lo hagan y no estoy diciendo que cada chofer lo hace, ¿ok? Es lo que yo hago. Son mis ideas, mi forma de pensar, mi ideología, ¿ok? Yo en cada viaje largo, como les dije, no en los viajes cortos, en los viajes largos, yo lleno mi despensa porque traigo un refrigerador. Tal vez no todos los troques traen sus refrigeradores, ¿ok? Bueno, miren, este es un mueble, aquí es el closet, donde está toda la ropa colgada, ¿ok? Y este es un refrigerador, ¿ok? Yo lleno todo mi refrigerador. La verdad no me gusta fruta, allá van ensaladas, leche de almendra, yo no tomo de la leche normal. Este es un congelador, ok. Entonces trato siempre de tener una sandía. Vamos a mover esto porque si no se atora. Aquí abajo pues está, es como una tipo la cena chiquita. Yo siempre la lleno para llevar todos mis, pues todo lo que viene siendo lo que yo voy a necesitar en el viaje, ¿ok? Yo traigo mi microondas, como pueden ver.
¿Qué más? Aquí más está mi otro closet. Yo siempre cambio la ropa. Siempre, muchos dicen, oh, siempre traes ropa diferente. Es que esto está muy profundo. Entonces ahí traigo todo mi closet. Diferente ropa. Cada viaje largo cambio la ropa. Nunca va a ser la misma. Y pues mi cama limpiecita, como pueden ver. Todo bien arregladito. Ahí está Paco con sus galletas. Dile hi, Paco. Hi, everyone. Hi a todos los de Facebook, Instagram, Facebook. Hello. No estoy loca, muchachos. Denle felicidad y creatividad a sus vidas. Es algo muy bonito. Diviértete con lo que tienes, ¿ok? La televisión no puede faltar. La tele. Y pues el frente. Como pueden ver, está totalmente todo limpiecito. Así lo hago yo, muchachos. No quiero que me malinterpreten las cosas, porque son muy buenas para malinterpretarlas. O los amargaditos siempre lo malinterpretan, ¿no? Y el caso es quieren buscar problemas donde no hay. No, pero cada quien, ¿no? Un saludo para todos. Voy a salir a Kansas City y Arkansas, Roque, Arkansas, en un ratito más. Estoy esperando que me traigan las placas de troque. Como todos saben, al final de este mes aquí en Estados Unidos se acaban las placas y hay que renovar por año. Entonces, pues un saludote para todos. Ya saben que se les aprecia mucho. Cuídense. Estamos a mitad de semana. Sean felices. Este trabajo es algo muy lindo, muy hermoso. Pero hay que saberlo hacer. ¿Ok? Es como cualquier otro trabajo. Pero cuando lo haces con amor y pasión y dedicación. Esto no es un trabajo. Lo disfrutas, cada milla se disfruta. ¿Ok? Un saludote para todos desde San Diego, California. Se despide de ustedes su amiga Irlanda Sánchez. Mi 28, la muñeca de San Diego. Ya saben que se les aprecia mucho. Bye, bye.